de agosto del 2020. Libros, supongo, más libros. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Bienvenidos a La Tostada de Pou, en exclusivo directo en la plataforma Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma YouTube, iVoox, Twitter. Y al terminar me podrás encontrar conduciendo un camión en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Y como siempre, mi intención es pasar un gran rato con vosotros. Hoy creo que será algo corto, no sé, puede que, que sea verdad o no, pero no lo sé. Dejemos que el tiempo determine si será corto o no. El otro día hablaba de la película Tiburón o Jaws, si quieres, mandíbulas. Hablaba de la película del director de Steven Spielberg y su adaptación del libro llamado Tiburón, recordando que uno del otro eran fieles uno del otro, o el otro del uno. Y como esta semana ya termina, es la semana más esperada de los americanos, por ser la semana de los biólogos y biólogas. De buen ver, sin nombrar a todos aquellos camanógrafos salidos de la pasarela de la moda italiana, aparte de los escualos de primera división como el tiburón blanco o los tigres, sin olvidarse de los tiburones martillos o también conocidos los pez martillos. Lógicamente también hablarán del tiburón toro, que aquí no llega a la categoría de tiburón blanco. Hoy quiero hablaros de otra película que se basó en otro libro, esta vez con menos importancia, pero yo, como leo todos los libros y toda la información de tiburones, también me lo leí. Quiero decir que no encuentro dicho libro para enseñarlo, pero seguro que está en alguna de mis estanterías. Pero estoy muy seguro que en algún momento de mi juventud yo me leí ese libro y me gustó muchísimo. Y puedo asegurar que esta vez fue primero el libro y después la película. A mis 42 años puedo asegurar que la película es posterior a mi lectura del libro de mismo nombre, los dos, y esta vez creo recordar que es diferente el resultado en la consecución de los hechos, pero siguen siendo más o menos fieles uno del otro. Hablo del libro Meg, o también conocido como Carcharoles Megalodon, que hace poco nos dejó. Según los científicos, relativamente poco desapareció de esta faz de la Tierra. En la película, como en el libro, tengo que decir que mientras veía la película me iba dando cuenta que eso que estaba viendo se estaba formando un déjà vu en mi cerebro. Ya sabéis, eso que ya has visto o has hablado con alguien, pero bueno, ¿quién me iba a decir a mí que eso ya lo había visto? Que me iba a gustar la película cada vez más y más. Según la película, este animal no es tan antiguo como para llamarlo prehistórico, porque aún vive. Tengo que afirmar que molaría mucho
que esto fuera cierto. En serio, que sí que molaría mucho que hubieran de estos peces en el mar, así como de calamares gigantes o pulpos enormes. Molaría que hubieran estos megatiburones. También no hay que confundir el calamar gigante o el pulpo enorme con el famoso kraken. Son dos cosas completamente diferentes. Pero si existe uno, puede existir el otro. Tengo que decir que los calamares gigantes tampoco son nada del otro mundo. Pero, ¿por qué? Porque miden más o menos unos 4 o 5 metros. Y son de calamar, que sí, un poco más grandes que su primo normal. Con eso se puede confiar que no existe el Megagol, el Meg. Porque a ojos del director de la película del Meg, se descubre cuando indirectamente salva la vida de uno de los protagonistas del film. Un calamar de dimensiones descomunales intenta comerse un submarino de una sola persona. ¿Qué te digo yo? Un submarino de más de 5 metros de largo y uno de los tentáculos del calamar se le engancha en el cristal. Y con todo eso, flipas las dimensiones del calamar. Es decir, que con eso te haces una idea de cómo es de grande el calamar. Y como siempre, de la nada aparece el Meg. Le salva de la muerte innecesaria a la protagonista. Un Meg que a primera vista es mucho más pequeño que el calamar, que a base de que va transcurriendo la película, va creciendo y disminuyendo. No es broma, depende del momento, crece, y depende de otro, es más pequeño. Si me apuras, se encoge con el agua. No se sabe muy bien, pero estos animales viven más abajo de las fosas más profundas de nuestros océanos y no te voy a dar más información. Deberás ser tú quien las busque. En sí dicen que Cameron, el director de Titanic, bajó solo en una de esas fosas para ver con sus propios ojos lo que había. Y personalmente no me lo creo. Es una falsa. En una toma de sus vídeos que enseñan cómo lo hizo, se ve un croma verde. Me gustaría saber y preguntaros a vosotros, ¿para qué coño quería el croma verde? Eso sí, te dejo que contestes tú a la pregunta. Pero decirte que es como la estación internacional, siempre hay una foto, imagen, vídeo o lo que sea a la distancia. Entonces, no fue solo. Y para esos retractores que dicen que el hombre llegó a la luna, choca esos 5. De alguna manera, el Meg consigue salir de esa fosa profunda y llegar a lo más alto del mar. Según el libro, lo consigue gracias a que no se sabe muy bien, en verdad. Yo no me acuerdo, por eso la búsqueda del libro para volver a leerlo y tener mi conciencia tranquila. El Meg sale a la superficie porque el submarino va con cables y el calamar gigante se lía con ellos y la sangre que deja en su camino permite que de alguna manera hacer un camino para que el Meg, con sus ansias de hambre, persiga una comida fácil. Pero eso es el libro y en la película no entendí muy bien por qué coño sube el Meg a la superficie. Creí entender algo así como que un volcán de la fosa
crea una bolsa de aire caliente provocando que el tiburón salga de su prisión en los abismos del mar. Pero, en verdad, no entendí nada de nada. El caso es que salió a la superficie un tiburón blanco de más de 20 metros de largo. Pero a veces me menguaba. Con las ballenas que mata es grande. Con el barco que lo persigue es pequeño. Con el barco de salvamento es grande. Y con el prota es normal. No lo sé, es un animal que cambia muchísimo, pero la gracia de la película es la misma gracia que tiene la película de Tiburón de Spielberg. Ah, ahora viene el spoiler. Muere, muere el tiburón. No, no, la gracia es que te dan una información sobre lo que podría pasar si un bicho es de estos existiera. Que repito, que molaría mazo, pero claro, molaría si hubiera el depredador como la víctima. Ya sabéis lo que os digo, no molaría nada que un tiburón blanco en grandes dimensiones se paseara por las costas del mundo sin tener a un depredador en su contra. Es como las ballenas, porque gracias a Dios no nos atacan ni nos comen, porque sería una desgracia para nosotros. Tampoco me gusta la idea de tener que compartir océanos con un calamar o un pulpo de dimensiones descomunales. Mi nombre es Alejandro, el administrador del canal de un crío de 10 años. Muchísimas gracias por estar en La Tostada de Pou, un exclusivo directo en la plataforma de Facebook, donde también me podrás encontrar en la plataforma YouTube, Vivos y Twitter. Y al terminar, me podrás encontrar conduciendo un camión en la plataforma Twitch y hablando en catalán. Y como siempre, mi intención ha sido pasar un gran rato con vosotras. Y creo que lo hemos conseguido. Y recordar que seguro que la carne del calamar o del pulpo sería dura, dura de cojones. Por eso, imaginaros los aritos de calamar rebozados que haríamos con él.